Desapareció el día 11 de diciembre, en la hora de la noche, y bueno, desapareció, o sea, salió con su celular a la vereda, no llevó ni una muda de ropa, documento, absolutamente nada, y no se sabe más nada de ella. O sea, eso es lo que llama la atención, que siendo madre de 5 hijos, se vaya así, porque sí, nos llama poderosamente la atención que no llevó nada, nada, nada. Nosotros no creemos que se fuera por su propia voluntad. ¿Tenía esposo? No, estaba separada y estaba saliendo con un señor casado, haciendo doble vida, señor poderoso en el pueblo. El último hijo de 8 meses, creemos que de él, pero no se hacía cargo. Así que, bueno. ¿Ustedes sospechan que puede estar involucrado en esta desaparición? Está involucrado. Lo que pasa es que en el pueblo no se investiga. Esta persona que usted dice que es poderoso y que podría ser el padre de su último hijo y que podría estar involucrado, ¿qué es? ¿Un político, un productor agropecuario por la zona? ¿Qué es? Es de todo un poco en el pueblo y justamente ahora se candidatea a intendente en estas próximas elecciones.